Agradezco la invitación para compartir con toda la audiencia esta reflexión del Lunes Santo. Dividiré este momento en dos partes. Primero, un acercamiento a la palabra de Dios que hoy escuchamos y después la reflexión a la que nos conduce un día como hoy. La primera lectura está tomada del libro de Isaías y hace referencia concreta al siervo doliente, al hombre que sufre, a quien carga las culpas del pueblo. Esta pericopa que toma la liturgia de hoy es probablemente la unión de dos poemas. El primero de ellos, escrito probablemente durante la deportación, alude a implementar la justicia y el derecho. Desde entonces y hasta ahora, la humanidad sigue pidiendo justicia, exigiendo derecho para poder cubrir sus necesidades básicas y sentirse humano. El siervo doliente es el propio ser humano que carece de tantas cosas materiales y espirituales y busca, anhelante, el auxilio de Dios para seguir adelante. Continúa el texto buscando la misión principal del siervo, que es la salvación, respondiendo al plan de Dios, y termina diciendo que dicha salvación llegará al pueblo de Israel por medio de la alianza y a toda la humanidad como la luz. Respondemos a la palabra de Dios con el Salmo 26, que sintetiza toda la acción de Dios en el breve verso responsal: el Señor es mi luz y mi salvación. La alianza con el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia, es ahora a través de la luz y de la salvación, lo que el pueblo había venido esperando desde hace muchos años. La culminación de la historia de la salvación se va a realizar en Cristo, camino, verdad y vida. Luz y salvación de todos los humanos, de los creyentes y de los no creyentes. La parte central de la liturgia de la palabra es del Evangelio según San Juan, quien hace varias referencias importantes de rescatar. Jesús se encuentra en Betania, donde había resucitado a Lázaro, su amigo. Aquí resalta Jesús el valor de la amistad. Sabiendo que su final está cerca y en camino a Jerusalén, no pasa por alto la presencia de sus amigos, Lázaro y sus hermanas. Está con ellos para tomar fuerzas y ánimo, para experimentar que el amor fraternal a través de los amigos es una realidad, que los otros te ayudan a prepararte para los momentos difíciles, que junto con los otros eres capaz de enfrentar todas las vicisitudes porque te sabes acompañado y amado. María derrama un perfume muy costoso a los pies de Jesús y esto causa controversia, especialmente en Judas. Jesús comenta que ese perfume estaba reservado para el día de su muerte. Y con este hecho, solo se anticipa el día de su muerte. Esta unción recuerda que Jesús es rey y como rey debe morir, ungido con un perfume y valorado por los suyos. Cuando Jesús menciona a los pobres, lo hace como un encargo para la comunidad, dejando muy claro que los pobres siempre estarán entre nosotros y que es nuestra responsabilidad solidarizarnos con ellos, compartir con ellos, convivir con ellos, estar con los pobres para sacarlos de su pobreza. Finalmente, se hace una clara alusión a la muerte de Jesús. Es la primera vez que se explicita el deseo de los sumos sacerdotes de matar a Jesús, pues resultaba incómodo para las autoridades, para la gente del poder y para los que engañaban al pueblo, para los que sojuzgaban a los trabajadores. Ahora, como entonces, las personas que buscan la dignificación, la superación, la igualdad, pero hacia arriba, son vistas como estorbos,
como pensamientos divergentes y como obstáculos para los planes perversos de algunos cuantos. La liturgia de hoy es muy clara y muy rica. Vale la pena releerla para aplicar en nuestras vidas todas sus enseñanzas. En esta segunda parte comentaré brevemente qué significa el lunes santo en la vida de Jesús y en nuestras vidas. Recordemos que ayer Jesús ha entrado con honores a Jerusalén. Ha sido vitoriado, honrado, aclamado por el pueblo, los mismos que unos días después, con las mismas fuerzas y el mismo vigor, gritarán, crucifícalo. Los mismos que hoy lo reconocen y esperan de él milagros, cuando lo vean débil e indefenso, lo van a traicionar. Consideran que en esas condiciones ya no podrán obtener nada de él. Así que es mejor darle la muerte para quedar bien con quienes sí podrán ayudarlos, dándoles dádivas ínfimas que en nada solucionarán su pobreza, pero que será el anzuelo perfecto para tenerlos cautivos y siempre agradecidos por las miserias que les entregan. Hoy vemos a un Jesús distinto al de ayer, un Jesús sosegado, en paz, disfrutando con los amigos y preparándose internamente para la adversidad. Hay que reconocer las reiteradas ocasiones en que el Evangelio hace mención de que Jesús se retiraba a orar, porque en la oración Jesús encuentra la fuerza para su misión, para no engrandecerse en los buenos momentos, pero tampoco sobajarse en los momentos de infortunio. Un Jesús con el espíritu ecuánime, sabiendo que está cumpliendo con su misión y que siempre va de la mano de su Padre Dios. ¿Qué significa para nosotros el lunes santo? ¿Por qué la Iglesia nos invita a celebrarlo cada año? En nuestra vida hay muchos lunes santos, momentos en que sabemos que vendrán las situaciones difíciles. Vemos inminente el problema y nuestra actitud debe ser la de Jesús. Una actitud de paz, de buscar a la gente que queremos para tomar fuerzas y sentirnos respaldados. Y sobre todo, el lunes santo es un momento de oración para sabernos que Dios nos ama y no nos va a abandonar a nuestras fuerzas en ningún momento, incluso en los más difíciles. Dios nos lleva en sus manos, nos ama como a sus hijos que somos y nos protege. Que este lunes santo sea una experiencia de la amistad con los hombres y con Dios, del amor de los hombres y de Dios, y que Jesús viva siempre en nuestros corazones.